Sports. It's in the game. Ha llegado ese día tan especial, ese día marcado en el calendario de todos los amantes del fútbol, la final de la UEFA Champions League, el privilegio de estar con ustedes en esta cabina, Marito Kempes y quien les habla, Fernando Palomo. Inigualable ambiente el que se ha formado a minutos nada más del arranque de este partidazo del Paris Saint-Germain enfrente al Chelsea. En minutos nomás, Fernando, millones de espectadores verán esta gran final. ¿Quién se va a llevar el gato al agua? ¿Quién va a levantar la Champions en esta final? Ya veremos. Estamos en la final de la UEFA Champions League y da la sensación que el Chelsea llega acá con extrema confianza, Mario. Quieren cerrar la temporada con un logro y muy importante y dar una alegría a su público. Acá está el 11 titular del Paris Saint-Germain. Gigi Donnarumma será el portero titular. En la cancha también estará Marquinhos. Él trabajará en la defensa con Presnel Kimpembe. Messi saldrá con Neymar Jr. Con él trabajarán como extremos. El delantero para hoy es Kylian Mbappé. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. En el campo también Thiago Silva, que trabajará junto a Antonio Rüdiger en la defensa. N'Golo Kanté saldrá con Jorginho en la mitad de la cancha. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. Es brillante, Mario, ir caminando por las calles del oeste de Londres y de repente encontrarse en este barrio elegante y majestuoso, pomposo. Un estadio como Stamford Bridge, enclavado en... ¡Le va a pegar Mbappé! ¡Bien salvado el balón! Con esa ocasión perdida, podía haber significado irse arriba en el marcador. Mirá cómo están en el banco. Neymar sacando el tiro de esquina. Se termina el peligro con esto.
Un pase al área que no llega nada. Lukaku. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Ovación para Neymar. Enorme el pase. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Qué buena defensa. Aplausos. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Ya estamos por comenzar el partido. Nadie quita la mirada de encima a Kylian Mbappé. Es como los coches modernos, ¿eh? De 0 a 100 en menos que cante un gallo. Aparte, la pelotita bien pegada al pie. Es bueno ese pase filtrado. El primero del partido lo hace el Paris Saint-Germain. Esperemos que no sea el único. Qué gran final de la UEFA Champions League. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y es que seguimos con el partido 1-0. Mbappé. Ahí lo dejó sentado al rival. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se ha quedado bien con la pelota después de esa acción. Lo dejó en el camino. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Marcos Alonso. Jorginho. Lukaku. El balón a Kanté. La pelota no tiene dueño. Hermosa asistencia y peligro. Buen pase. ¡Se viene! ¡Gol! Con este están ya con la sensación de campeones por todo el cuerpo. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. ¿Y cómo va a terminar esta jugada? Si le pega muy bien, esa pelota terminó, como se decía antes, besando la red. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de gol. Y por ahora el marcador está 2-0. Lukaku. Jorginho. Rüdiger. Un solo doy. Ahí va Rüdiger. El balón a Kanté. Ha estado espectacular recuperando la pelota. El árbitro decide.
de pitar la falta anterior. Ya le dijo, tranquilo Camilo, no le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Bien tapado ahí. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Danilo Pereira. Buen corte, justo a tiempo. Dale, Leo, es tuya. ¡Gol de Messi! Yo la verdad, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtió en gol. Cosas que pasan. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que queda. Ya estamos preparados, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Lo que se viene a continuación es nada menos que la UEFA Champions League. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, Fernando, no se puede pedir más nada. Fíjate lo que es la hinchada en la tribuna, qué manera de festejar. Y uno de estos dos es el campeón. Y ahora es pelota de ellos. Pierde la pelota Mbappé. Andreas Christensen. Recibe Jorginho. Hudson Odoi. Marcos Alonso. Ahí va la pelota y pinta bien. Recibe la mocha, la puede definir. ¡Qué buen bloqueo! ¡Qué buena acción! Conte. Hudson Odoi. Lukaku. El árbitro que señala que le suma un minuto al partido. Conte. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Se equivoca, mala entrega. Ya caminamos por el entretiempo de esta final de la UEFA Champions League, aquí en la casa de la Champions, y si bien la diferencia es holgada, no hay nada definido. Siempre tiene estos condimentos y aparte que estas finales siempre nos deparan alguna sorpresa. Nos ponemos las pilas para la segunda parte de esta final en la UEFA Champions League. Conte. Va con ella Jorginho. Hudson Odoi. La banda es lo que quiere tocar ahora los Blues. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. Vendrá otra oportunidad, no lo sabemos. Conte. Mason Mount. Recibe Romelu Lukaku. Mete bien la pierna. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota.
Kanté. Kanté. Mason Mount. Ha entrado muy bien Leal. Y ahí está, se va escapando. Un centro que queda bien atrapado. Impidiendo que pase la bocha. Tienen la bocha y se van volando. Qué espantosa esa barrida. Este le van a sacar tarjeta, seguro. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Se viene un cambio en este equipo. Ese es Leo Messi. Llegó la bocha al área y la rechazan. Mason Mount. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Ahí está Sidic para darle. ¡Gol de los Blues! ¡Gol del Chelsea! Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular, ¿eh? Ahora la acarició, ¿eh? Porque le pegó con tanta suavidad que lo sorprendió a todos prácticamente. Vaya técnica que demostró este jugador. Y por ahora el marcador 3-1. Llega cortando bien y recupera. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Hakim Ziyech. Se viene el saque de manos. Le quedan 20 minutos al partido. Azpilicueta. El balón a Kanté. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Lukaku. Han dejado pasar el descuento ahí nada más. Encima que van dos goles abajo, estas cosas no las pueden errar. Atención que se viene una sustitución. Ahí tiene con quién apoyarse. Marcos Alonso. Ziyech. El turno de Kanté de llevarla. Cortaron el pase de Kanté. Mucho ojo que se viene el lateral para el Chelsea. Que toque atrás, que esa no falla. Era ahí en la recuperación. Jorginho. Sillas le puede pegar. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Messi ha regalado la pelota. Increíble. Se les escapó la chimbomba. Neymar que no logra entregarla bien. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahí tiene un regalito para los defensores. Hakim Ziyech. Un pase elegante, con clase. ¡Remate! ¡Gol!
tremendo golazo que han clavado. Ahora están quedando solo uno del empate. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado la defensa. Se lo termina el partido, el Chelsea lo van a perder, atentos. Muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. Yo no sé qué tanto discute, Mario, para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. Se termina el partido. Increíble, Marito, el fútbol da cosas. Son campeones de la UEFA Champions League. ¡Qué historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros de una jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. Abrazos, alegría, llanto. El sacrificio ha sido grande. Estos jugadores han sabido llevar las cosas al final. Y el final es esta felicidad que demuestran. Qué momento. Muchos lo considerábamos inimaginable en el arranque de la campaña. Pero ahí está. El Paris Saint-Germain lo consiguió. Es campeón de la UEFA Champions League. Así todo, yo creo que este equipo se lo mereció. Mirá que nadie pensaba que podían estar acá. Y sin embargo, ahora, una vez que han llegado, están festejando. Todos los papelitos, todas las luces son para ellos. Y ahí se vienen agradeciéndole también a una hinchada que viajó y que se entregó a apoyarlos durante todo el torneo y en esta final también. Y vaya que sí creían en estos jugadores, porque realmente el apoyo ha sido de eso que se dice incondicional. Lo han seguido a todos lados. ¿Y cómo se iban a perder la final? La copa también es de los hinchas. Ahí la tienen. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor. Estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Es bueno ese pase.
Hoy hemos podido caminar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. Nos saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander. El histórico Real Madrid se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Sobre Benzema y su calidad creo que no se ha dicho lo suficiente y hoy esperamos que pueda cumplir de nuevo con ese nivel. Bueno, con este jugador hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Aparte de ser generoso, es el goleador del equipo. Adiós, le dijo el defensor. Defiende bien para recuperarla. Por ahí recibe Marco Asensio. Llega muy bien a reventarla. Con la pelota Sergio Busquets. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está Pedri. ¿Hubo alguna vez, Mario, el interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron después del... ¡Qué bien que se ubicó! ¡Podría ser gol! ¡Pega en un defensor! ¡Gol! A mí me parece que la ubicación del arquero era buena, pero esa pelota al pegar en un jugador... Se desvía y queda completamente pagando. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. La maneja de Young. Ensuciándose por el equipo, bien. Después le dice que los compañeros son nosotros, por favor. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Aubameyang regalando el balón. Le sacan la pelota a Toni Kroos. A ver si decide mandarla al área. Y ahí va el pase atrás. Ojo con esa, aparece. Roberto Fabián allá la barriendo. Pedri. Jordi Alba. Ferran Torres. Ahora Jordi Alba. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida.
Marco Asensio. Esta es una entrada salvadora. Jordi Alba. Pedri. La bocha con Jordi Alba. Acá la tiene el Barcelona, se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la ventaja. Courtois y sigue el juego. Llegado a empatar el partido en el momento justo. Habrá más goles, lo veremos. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Hay peligro en el pase, ojo. Ese es Jordi Alba. Ferran Torres. El pase al palo lejano. Gol en propia puerta, una pena de verdad. La tribuna, les digo, todavía no puede creer el gol en contra. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡El empate está! Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Ahora Jordi Alba. Balón de Piqué. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Marco Asensio. Qué bien se la han quitado. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Lo que le estará diciendo el arquero al poste, ¿eh? Porque realmente esa pelota lleva fuera, pero pega en el palo. En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2-2. Anda generoso este muchacho hoy. Con la pelota Sergio Busquets. Pierre-Emerick Aubameyang. Le metió coña al disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Esto es para ganarlo. ¡Gol! Y te digo, Fernando, que si llega a errar ese gol, era para mandarlo a Siberia, ¿eh? Estaba muy cerquita del arco. ...3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Y va a probar. Excelente, como tapa. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Nosotros nos ponemos las pilas, que comience el segundo tiempo el Real Madrid, esperando mantener la ventaja. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ousmane Dembélé. Le costó, pero sigue rodando. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le ponga un moño, ¿no? Con la pelota Sergio Busquets. ¡Magnífico ahí abajo!
La tiene Karim. Le pega Benzema y se abrazan. Atento, es que continúa en juego la pelota. Buen robo de balón de Busquets. Ya no sé si lo van a conseguir o no, pero la figura del arquero cada vez es más grande. Cambia la posesión de la pelota. Ahí va, el buen pase. Ahora que la tiene puede hacer daño. ¡Hay respiro para este equipo! Que tiene a Ter Stegen en sus filas. Tsunami de oportunidades en el área. Y hasta acá llega la acción. ¿Y qué podemos decir, señores? El Barça es dueño y señor de la pelota. Yo no sé por qué no comparte un poquito. ¡Fue buena la del arquero! ¡Gran pelota atrás! ¡Tremendo bloqueo! Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Busquets. Ferran Torres. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avance este equipo. Puede meter el centro, atentos. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. No será fácil esta pelota para Piqué. Llegó encima el rival. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Otra pelota cortada por Busquets. Con la pelota Sergio Busquets. Regalaron el balón. Busquets. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Casemiro que le dice que no al centro. Después de esto me imagino que lo van a echar. Con lo que cuesta hacerlo, Mario, que le echen al delantero uno menos y menos gol. Es una cosa que va a tener que aprender este jugador, que hay que tranquilizarse dentro de la cancha. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Ahora Jordi Alba. Quedan 10 minutos por jugar. ¿Escucharon? 10 minutos. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Ahí se viene el ejército desarmado de Barcelona buscando el empate. Hay saque de banda para el Barça. Avanza por el lateral. Casemiro que impide el centro. Se puede venir la contra, ojo. Y sigue avanzando, tratando de acercarse al arco. Está en el mano a mano. Vaya gol que acaban de concretar. Estos hicieron una contra estupenda. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. A veces le damos más potencia que habilidad al tiro. Esta vez no hizo falta potencia y la puso ahí donde él quería. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más.
Benzema que la tiene. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. ¡Ojo que se puede venir la contra! Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. Viene Inter Stegen y esto continúa. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Una pelota mucho más fácil. Esta no le ha costado como la anterior. Vaya, tremendo balón que sacó. Se terminó el partido. Victoria del Real Madrid. Cuando uno sabe aprovechar la...